Ningún otro gobierno se preocupó por hacer las inversiones que conllevaba transformar la Policía Nacional. Continuaremos con el proceso de modernización de nuestra policía hasta lograr que nuestra institución sea la policía soñada por todos los dominicanos. La lucha contra el crimen organizado, la prevención de la corrupción administrativa a lo interno de la institución, el fortalecimiento institucional y continuar con más fuerza la transformación y profesionalización de la Policía Nacional deberán ser los principales compromisos del nuevo director de la Policía Nacional.